Vamos. Has changed again. And I think I can hear children voices. Ok, ahora es como una cosa también de niños. Senshi, ¿cómo estás? Aquí andamos, hermano. Aquí andamos pegándole, ¿va? Pues nos vemos el viernes con el vicio. Bien, tus Nerd Story, gracias por todo, hermano. Gracias por el. Yo ahorita checo los mensajes y lo que posteaste. Gracias por la suscripción, hermano. Gracias por el apoyo y nos vemos el viernes. Aquí andamos, aquí andamos. Está bueno, es que sí, sí nos va como que va dejando picado, ¿no? Esta madre. Hoy fui al super y compré los jacks. Uy, hermano. Bien hecho, carnal, bien hecho. Qué tranza, a ver, ahora en dónde estamos. Está, otro güey atrapado. A ver, ¿a quién voy a ayudar? Entonces se va a morir al final. Estamos como en un manicomio. Órale. Órale. Pero miren, mi fiel compañero, el tubo. Creo que estas tendría yo que guardarlas en el otro lado. Estas dos. Bueno, continuemos. Oh, oh, ya abrí. ¡Ay! ¿Qué es esa madre? Órale. ¿Qué es eso, amigos? ¿Neta? ¿Solo es una celda aquí random y no hay nada? Vamos a investigar. Vamos a entrar a todas las puertas. Ok, aquí ya se colgó alguien. Something's greeting. I'm sick of being watched. Pues todos, ¿no? No nos gusta que nos observen. Salimos ya de esa. The lock is broken, I can open the door. Ok. He's gonna kill me. Cálmate, güey. Ah, hay como unas cosillas en el suelo. No las puedo pisar. ¿Qué son esas cosas? Están rarísimas, amigos. Ok, otra celda vacía. Están bien buenos, cómprenlos. Acá no hay. Al menos no he visto. Los buscaré. ¿De qué hablan, amigos? Ah, aquí está el hermano este. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, carnal? Dame un beso. It's gonna kill me. Te voy a ayudar. Nada más déjame investigar cómo abrir. Ahorita investigo, hermano. There's a sloppily written note on the ground. A ver qué dice. Lucky I finally escaped from the cell. I decided to take a careful look around this building. This curious place was the first floor basement. There's a kitchen in the northeast. Next door in the northwest is a death chamber. There you have to punch in the right numbers, and it was too dark to even see the panel, so I didn't go in. Ok, o sea, para entrar hay que poner unos números que los correctos, pero está muy oscuro, dice. Ok. Y que no se sabía los números, dice este brother. Walter's gonna kill me. Cerrada. Abierta también. Balas. Inscripción. Ya podemos leer. Graffiti. It still looks like a kid's writing. I'm being watched from the middle room. ¿Por qué a todos los observan? ¿Por qué todos se sienten observados en este lugar? Muchas bebidas exóticas, ajá. Ya los hubieras visto. Mi teléfono está chetado de mensajes, dice. Looks broken. Bueno, creo que ya le di la vuelta, ¿no? Creo que sí. Sí, ya le dimos la vuelta.
Cerrada, cerrada, sí, y la otra puerta, entonces. Okay. ¿Dónde está? No, vaya por acá. Get me out. Aquí. Note. To get to the surveillance rooms in the middle of this complex, you have to use the corpse disposal chutes in the cells. First and second floors are locked. That's so the kids only discover them. Ok, para ir al cuarto de vigilancia, in the middle, en la parte como central de este complejo, tienes que usar el corpse disposal, o sea, como el despachador de cuerpos. Chutes in the cells. Sin embargo, en el primero y segundo piso, estas celdas están cerradas. That's so the kids wouldn't discover them. Okay. Dice, so you have to get to the first floor. Tienes que ir al primer piso from one. En una de las celdas del tercer piso. I know how to do it, but it is really a pain. Also, the lights only work on the third floor. Ok, estamos en el tercer piso. En resumen, dice que le pegues a todo lo que. Wey, me estás spoileando todo, amigo. No, no es cierto. A ver, ¿aquí qué hay? Otra puerta, hermano. Sí, dice que en las. Aquí hay otra puerta. Mira nomás. Escaleras. A la madre. Ah, no es cierto, güey. ¿Por qué me rasguñas? Ay, mamá. Uy, casi me alcanza. Sí, que hay que entrar en las celdas para ir a los otros pisos, ¿no? Como en el disposal. Solo que estaban cerradas unas, decía. Ay. Ay, güey. Poliangel MX-X5. Te rasguña para que sientas bonito en la espalda, papi. Aruña, aruña mi espalda. Ok, ya le di toda la vuelta y no había ni madres, güey. Solamente había que bajar más. Shoot the town. Te rasguña, dice el joven. Nomás te dieron una moneda. Son las de arriba, ¿no? Uy, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Saint Medallion, sí. You get the Saint Medallion. Can be equipped along with a weapon anti-spirit effects while held, but. Ok, es para alejar a los espíritus. No, hombre, neta, nada más había esto aquí en el basement 1. Pues creo que sí, ¿no? Pues ahora hay que ir a buscar allá lo de los corpse disposal. No, aquí hay una puerta. ¿De qué hablas? When open, it seems like it's locked from the inside. Ah, aquí hay otra. Aquí hay otra escalera, hermano. ¿De qué hablas? Es. ¿Hasta dónde llegaste, Gis? ¿Lo acabaste, güey? ¿Aquí en qué piso estamos? En el 1. Ay, qué estúpido es. Perdón, apreté el botón que no era. Arriba, puerta y más para abajo. Ah, amigo. También cerrada, ok. Vamos más para abajo. Aruña mi espalda.
¿Este qué es? ¿Me estoy lupeando otra vez? Estoy dando vueltas, sí, sí estoy lupeando. Justo me acabo de dar cuenta también que estoy lupeando, güey. No, vamos para arriba entonces. Cerrada esa, vamos para arriba. No llega a ningún lado más. ¿Dónde está? Esta madre también ya le di la vuelta entera, ¿no? ¿Por qué no se guardó el mapa? Aguanta. Sé que entrar a las celdas, pero... Y ahorita investigamos dentro de las celdas para ir para los otros pisos. Pero quiero ver aquí... ¿Por qué se lupea tanto también? ¿Qué hubo? Ay, mamá. Cálmate. ¡A la madre! Este sí me rebanó el cerebro. ¡Güey, déjame pasar! Ok, nada, igual, lo mismo. Nada de nada. Y podemos ir para arriba, ribototota. Yo me quedé cuando regresas a la prisión. Puerta. No, pero sigo en el mismo, en la misma planta. Se lupea para arriba y para abajo. Se lupea, ok. Ya fui para abajo, güey, también, ya bajé. Y se lupeaba igual, güey. Hay que ir a las celdas, güey. Y en las celdas tiene que estar la entrada, güey. Hasta el fondo, papi. Hasta el fondo, papi. No mames, neta, güey, que no bajaba más, güey. ¿Te cae de madre, eh? O sea, no camines hacia la cámara. A ver, güey. No seas mamón, te cae de a madres. Según yo le di 20 vueltas a todo, güey. Hasta acá dices tú, ¿no? ¡Ah! Ya entendí, güey. No mames, qué estupidez. Ya vi por qué me lupé. Porque estas también son escaleras, güey, ¿no? O sea, si giro. Güey, no mames, con razón, güey. Le daba vueltas para el mismo lado. Pensé que esta madre no era como bajada, güey. Pensé que era como un mismo piso, güey. Y decía, pero si ya le di la vuelta entera a esta madre. Qué pendejada. No entendí eso, güey. Gracias, amigos. No entendía que eran escaleras, güey, esto. Exacto, Holly. Yo pensé que era un círculo, güey. Órale, qué loco está esto. Espérate, aguanta, para. Órale. Tú también. Qué loco, güey. Pensé de verdad que era un pinche círculo, güey. No entendía que eran escaleras. Con razón subía tantito, güey. Volví a bajar. Subía tantito y volví a bajar lo mismo. Y dije, güey, atrás me está lupeando esta madre, güey. Qué pinche juego, güey. Luego sí te lupea y entonces juega con tu cabeza, hermano. Ven. Órale, güey. No le doy. Ven acá. ¡A la madre! ¿Vieron los colmillos que tienen esas madres? ¡Órale! Lo que no está chido es la segunda parte del juego. A ver, había más puerta, ¿no? Bueno, aquí podríamos regresar. No pienso regresarme ahorita. Ven. Ven para acá. Puerta gigante. ¡Hala, qué puertota! I can't open it very wide. ¿Esto que es un túnelcito nada más? ¿Dónde estoy? Y esta madre se activa o algo. Se debe activar con lo de afuera, ¿no?
Este como motor. Que traen un fantasma y una espada, dice el Dam. Neta, otra vez. Pero si a ustedes sí los mate. Órale, güey. Ok, pues creo que vamos a tener que meternos al de este, ¿no? A ver. Pasa, Pau. Y todos los tunelcillos como que cambian, ¿no? Dependiendo del capítulo. Hemos despertado. A ver, hermano, recupérate. Vamos a guardar y regresamos. La tele. I remember turning this on. Pues no, güey, no la prendiste tú, hermano. Apágala. Even when I turn the power off, the screen stays on. Okay, noticias. And next we'll be taking a look at the weather. Tonight we can expect scattered clouds clearing by morning. Tomorrow looks to be quite a nice day with a warm and sunny weather continuing through the evening, and the weekend we can expect more of the same. So I hope you all get out there and enjoy your weekend. Okay. Okay, señora. De Super Gestured X5. Si de con razón, el elogio se va haciendo más grande cada capítulo. No, bueno. Return from Water Prison World. Ok, la prisión del agua. Vientos. Ok, ya tengo otro pozo aquí. No, ya sé, no quiero abrir, quiero esto. A ver. There's a scrap of red paper stuck in here. Ok, a ver, ahora qué me van a contar. Lately, I've been feeling like my life is in serious danger. I've been through a lot in my life, but I've never felt this kind of pure animal fear. In case something happens to me, I've decided to write down what I've learned for however you are living in the apartment now. Okay. Investigating the mass murder that took place 7 years ago, in which 10 people, 10 days. They were killed a variety of ways, but the one thing they had in common, following numbers in order of their deaths. Carved. Ok, la historia de los que ya ha estado pasando, ¿no? O sea, como que estamos reviviendo la historia de estos muertos, de estos 10 asesinados en 10 días. 11-21-0. ¿Yo cuáles tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The name of their killer. In as well, neta. No, yo tengo el 11, 21, 16, 17. Ninguno de esos números. His name was Walter Sullivan. April 4th. ¿Hasta qué hora va a estar en stream? Yo creo que vamos a estar media hora más, mi Pau. A la una más tardar. Y lo dejamos, ya grabé, ya. Oigan, lo que les quería preguntar, Jesse y Ketze. Dejo estas madres ahorita, ¿no? No las voy a usar, las placas. Que son como de los mundos, ¿no? ¿Y ya nos podemos lanzar otra vez al de este a investigarle o qué? Antes de que entre, que me digan si las podía dejar. Bueno, vamos a meternos. Ya si no, nos regresamos en corto. Pero para que no me anden ocupando ahí espacio. Eso es todo, rana. Pura creatividad, hermano. A ver, ya llegamos otra vez para acá. Uy, pero aquí abajo no hay nada más, ¿no? No, el agujero. Aquí ya entré y está cerrado. Y dice que no la puedo abrir tampoco la puerta de aquí. Yo sí... Ah, ok. Gracias, hermano. Justo eso, güey, ok. Open
No la puede abrir este güey, pero no me marca nada tampoco ahí. Hay que activar esta madre. Hay que dejar salir el otro brother de arriba, pero aquí abajo ya no hay nada, güey. ¿Qué dice esta madre? It's a key. Take the key, neta. Water prison exit key. Key found in the water wheel room. Second floor basement. Okay, ¿cómo agarré esa llave? To turn on the lights in the third floor cells, turn this water wheel. Remember that the water must flow in the direction of the water wheel. Of course, you also have to open the let's get on the roof. Okay, para activar esto tengo que ir al techo a abrirlo del agua y eso. Ya tengo una llave del segundo piso. No soy muy batifán. Ok, a ver, segundo piso, entonces estamos, este es el basement 2. Si me subo aquí, me voy al basement 3, o qué perro. Ya no quiero subir por las escaleras, güey. Ya me pierdo durísimo. ¿Ya subí al 3? No, ya estamos en el 1, ok. Pero la llave era del 2, ¿no? Severo. Eso sí me sacó un pequeño susto, amigos. Ay, güey. Ay, güey. Ruidos tétricos. Tu peor enemigo son las escaleras. Ya sé, güey. Ah, ya no hiciera esa puerta. A ver, ya no hiciera esta puerta de acá. Ajá, si era esa. Ok. Vamos para arriba. Ok, no iba a caer. Should I go up? Sí, sube. Second floor. ¿Está abierta? Ya está abierta aquí, hermano. Ok, vamos primero al techo a ver si puedo ya abrir lo del agua. Y ahorita investigamos. Miércoles, es el tercer piso. Esta también, ya está todo abierto, en serio, amigos. Es el tercer piso. Ok, entonces el segundo y el tercer piso ya están abiertos. Go up, go down, go up. Ya estamos aquí en el roof. Aquí estamos en el roof. Vamos a investigar antes, a ver qué tranza. Estas puertitas, yo creo que son las que hay que abrir, ¿no? Para que corra el agua hacia abajo. There's a handle. Sí, tú hazle. ¿Qué puede pasar? Ok, ya está fluyendo el agua. Ok. Ya vamos a tener luz. Espero. Door won't open. Seems like a lock from the inside. Ok, 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 ok. Ya activamos esto. Están jugando Silent 4. ¿Qué versión de consola? Es para PC, mi querido Baila. Es en personal computer. Ok.
Vamos para abajo. Tercer piso. Ya podemos ir investigando aquí, ¿no? Ahora sí. Aquí no he investigado nada. Estamos en el tercero. Ok, tercer piso. Pues vamos investigando todas estas. Órale, no me puedo poner. ¿No me puedo poner esto? Clothes lining here. A ver, no. ¿Y esto? Aquí. Nada, nada, nada. Ok. Ah, y había una inscripción ahí. La acabo de ver. Ah, madres, pisé algo. ¿Qué dice? There's graffiti here. It still looks like it's writing I got no clothes on. Ok. Juegas Rogue Company. No, bailarín, pesa 2 gigas, güey. Son juegos viejitos. No lo he jugado, mi querido Rana. Me lo pasó en su beta el buen hacker, la neta. Pero no lo he probado. Lo tengo para Switch. Ya lo tengo instalado porque no tenía espacio. Entonces no lo podía tener instalado todo. Pero ya está. Para echar uno. No lo he jugado, no sé qué tal este. ¿Está bueno? It's a diary. Beef stew yesterday. No, estofado de carne, en serio. The cafeteria. I heard there's a death chamber behind the kitchen. They take meat straight from the dead people and cook it. That really scared me. No. Se comían a sus primos, güey. A los presos, amigos de aquí, güey. ¿Qué son esas madres? Pues son como unos pinches tentáculos. Raros, amigo. Descanses, Ges. Ya te vas, mi Ges. Bonita noche, carnal. Gracias por todo, güey. Gracias por los tips, güey. De verdad, muchas, muchas gracias. Vamos a darle media hora más y nos damos a la meme todos. I'm in trouble. Descansa, carnal. Gracias, güey. He stood in front of the surveillance room and yelled as loud as I could, but nobody came out. Okay. Okay. Déjenme mandar rápido un mensaje, amigos. Tengo que mandar un mensaje en corto. Listo. ¿Qué cosa? Es que estos juegos de verdad. ¡Ah! ¡Seas un mamón! ¿Qué es eso? Y es como la mitad de una chingadera horrible. No seas puerco, güey. Era como la mitad de un. No sé qué era eso. No, seas. En serio, se la estaban mamaseando duro. ¿Y qué dice? There's graffiti in here. I'm a boy genius and I figured out the answer to the surveillance room puzzle. It's light and water. Ok. Por lo de la mira. ¡Ah! ¿La qué es esa madre con dos? Amigos, está horrible esa madre con dos cabezas. Ok. Este agujero. Jumping. Sáltale. ¡Qué valiente! Yo no saltaba. Sí, Dieguito. Aquí andamos, güey. Ok, ya estamos en el segundo piso. The lock is broken. I can't open. No, me voy a tener que ir hasta allá abajo, amigos. Hasta el primer piso. La cosa es en el tercer piso de cabezas dobles. Estaba horrible. The lock is broken. I can't open it. No, en serio. Es otro piso más. ¿Qué les digo? ¡Ah! ¡No, güey! ¡No, hombre! ¿Qué son esas por...? ¡No, hombre! ¡Qué asco, men! A ver, ¿qué es eso? Shower room. Amigos, me sacó un susto. Esa madre está horrible. Siento que me va a matar, amigos. A ver, aquí subimos. Pero también creo que tengo que investigar. Esta cerrada. Esta ya está abierta. Y... ok. El perro de tres... güey, es que son estas... A ver, voy a entrar y voy a correr nada más a investigar a ver si hay algo más.
¡No me pegues! ¡No me toques! No, pues no hay nada, ¿no? Nada más son estos dos brothers ahí toqueteándose. Ok, aquí en el centro subimos. Creo que ya activé. Vamos a ver si bajamos todo. Ya activé el perro. Ya activé la luz, ¿no? Con el agua. Vamos a ver si ya se activó la puerta de hasta abajo. Solo para revisar. Güey, están horribles esas madres, güey. Son unas pinches criaturas que caminan con los brazos. Tienen dos cabezas, güey. Y están horribles. Y me dan miedo, güey. Ya hay agua, ya gira. Ah, ahora a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a decir si esta puerta ya se abrió. No lo sé, si ya con eso se abre o si nada más activé la luz de algún piso. No, nada, solo se activó lo de arriba. Ok, bueno. Lo siento, amigos, pero es que me gusta ir investigando bien todo lo que se va haciendo para ir descartando. Porque si no, luego voy dejando cosas. Y ya vieron que no puedo ni bajar escaleras, amiguitos. Imagínense. Ok, bueno, subimos tantito y ya podemos subir por las escaleras de mano. Ya podríamos haber ido a grabar también ahorita. Pero somos bien valientes. Ok, ¿dónde está la puerta? ¿En qué piso es? Creo que es en el primero, ¿no? O sea, pude haber subido hace rato por ahí, creo. El baño, esta madre que está cerrada. Y aquí subimos. Sí, quiero ir para arriba. Ok. There's a document here. Ok, documento. This place continues to deteriorate. The doors to a number of cells no longer open. As a result, the kids inside can no longer go outside. But the less they know about it, the better. Ah, qué feo, güey. I can't open the doors, but from this room, I can watch them get more and more emaciated each day. No sé qué significa eso. With no food and never showering themselves, they turn into smelly little gray lumps in there. Okay, o sea, los dejaron hasta que se murieran de hambre y de todo. ¿Qué cosa? Following the suggestion. The suggestion of an engineer, we have disposed of the corpses by digging a hole below the cells, since each floor of this building can be rotated independently, we can dispose of the bodies without the other noticing by aligning each cell with a body in it. Postdata, chief, I bet you are just dying to see the interrogation room behind the kitchen. I understand your feelings, but have you noticed there are three rooms with bloody beds? One is on the first floor, second floor, and one is on the third floor. View line. Spingo. Okay, son tres cuartos con camas con sangre. Uno en el primer cuarto, uno en el segundo, digo, en el segundo piso, y otra en el tercer piso. Sí. Alineas esas tres recámaras up, o sea, si las alineas, then it's bingo. Hay que ver qué tranza con eso. Ok, o sea, nada más. Go up. Mucho raro, pero así es. Madres, más notas. Documento, más documentos. A ver, ¿qué más dice? To keep close eye on the kids, it's important to keep the cells well lit. The lights on the third floor were originally bought as searchlights. As precaution against the blackout, they were set up to run on a private generator. There's a hydroelectric generator in the basement to light up the first and second floors. Use the corpse disposal chute, since each floor of this building can be rotated. You can light up any of the cells by matching up the holes, repeating effective way to keep the kids
O sea, ¿se puede alinear? Eso todavía no lo entiendo. Pues, Chief, you turn the handle in the middle of this room, you can easily rotate the cells. Ajá, sí se puede. You can't rotate the first floor, so align the second and third floors with the first floor cell. It's the bloodstained bed. Okay, by the way, if you use the peep hole in this room, it's easy to make sure you are doing it right. Give it a try. Also, please don't forget to open the slice gate on the roof. Much appreciated. Appreciated, Chief. Okay. Sí, justo, güey. Hay que alinearlos, güey. Aquí está esta madre. Pero, a ver, ahora. There's a handle. Y como veo. Madres, ya empecé a mover todo y no sé. Uy, Silent Hill Rose. ¿Cómo estás para poder llegar a la cocina? Justo, güey. A ver, lo que tengo que ver, güey. Y por aquí. Así es como me voy a dar cuenta. Ok. Por eso decían que los observaban. Claro, porque aquí se puede ver. Entonces, este es el second floor. Justo atrás de mí. Esta creo que es la que tiene la. La cama. No, tiene también un agujero. Esta. Tengo que ver en el primer piso. Esta tiene mancha de sangre. Ajá, esta tiene ropa colgada. Ok, la de mancha de sangre es esta. Lo que tengo que ver es, tengo que alinearlas con el primer piso. Estoy en el segundo. Tengo que ir al primer piso. Me pasó antes de ir. A ver cómo estaban. Vientos, Rose, muchas gracias. Tengo que ir al primer piso y ver primero, güey. ¿Dónde están, no? Porque bueno, aquí está, es esta. Go up. Sí, primero tengo que ir al primer piso a observar cómo está eso. It's some kind of memo. Y a partir del primer piso ir alineando, alineando, alineando las que tienen sangre y entonces ya se abre todo. The secret number for getting through the door in back of the kitchen this month is 0302. Ahí está el código que hay que meter en la cocina, amigos. Cocina 0302, 0302, ok. Listo, gracias por su cooperación. Casi no me había podido pasar porque no me cargaba bien tu directo. Neta, Rose, ¿por qué? Ya tenemos hasta, hoy tuvimos hasta, calidades y todo. Ah, bueno, todos estos los guardo yo como en el menú, pero prefiero la neta, amigos, hacerlo a la antigüita y tenerlos a la mano rápido. Ok, aquí también podríamos moverlo. Y entonces, en realidad, tendría que ser punto aquí, donde está lo de la sangre. Pero tengo que ir primero al primer piso. Y una vez que esté en el primer piso, ahí sabemos cómo está el deal. Go down. Go down. Todo hay que ir para abajo, ¿no? Sí. Go down. 0302, gracias, Ketze. Salimos para acá. Cerrado ahí. Aquí salimos. Y entonces ahora estamos en el primer piso. ¿Dónde es? ¿Dónde era la puerta? Ya no me acuerdo de esas puertas. Me va a pegar. Era por acá, ¿no? Ay, güey, ay, güey. Me pegó. Ay, güey, casi me pega. Aquí voy subiendo, pero ya no tengo puerta en el centro. ¿Dónde era la puerta? Ya no me acuerdo. Ah, ya estoy aquí en el primer piso. Claro. Es acá, acá. Ok. Este es el primer piso. Aquí es donde tengo que marcar cuál es la que tiene la sanguacha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Esta no es... Esta sería... Esta cerrada. A ver, tendría que ser esta. No, no tiene sangre. Cerrada.
Esta mera, ahorita que me va bien, tengo bien poca pila. No, en serio, no tiene sangre tampoco. No me digas eso, Rose. Conéctalo, conéctalo. Ya casi acabamos en realidad, ¿eh? 10 minutos más. Me voy a intentar apurar a hacer esto de la alineada, a ver si lo logro hacer ahorita. Y ya nos vamos a guardar el directo, bueno, el juego. Esta es la que tiene. No, hombre, esta tampoco tiene sangre. Wey, ¿cuál es la? Están cerradas. Entonces, a las que entré ninguna tiene sangre. Es una de las que están cerradas. Entonces, wey, este tiene el agujero, ¿no? Según esto. A ver, le voy a tomar una foto a esto. Bueno, que de todas maneras puedo, ¿no? O sea, entrar al menú. Sí, puedo entrar al de este. Creo que se ven más editados tus streams que tus videos. ¿Por qué, güey? Shower room. ¿Por qué se ven editados, hermano? Cuéntamelo. Los de NES. No, es que ninguna. Ninguna tiene sangre. Disgrading me, watch from the middle room. Sí, de hecho sí te veían por el cuarto de ahí en medio, hermano. Que sí, hacker, me acostumbré. Ah, pues por dentro. Qué güey estoy. No tenía que entrar aquí. Podía verlo desde el primer piso. Qué güey. A ver. O sea, asomándome justo. Qué menso. Amigos, ¿por qué no me dicen? Están viendo que estoy bien manco. Bajamos más. ¿Estaba aquí la puerta? Sí. Estamos en basement 1. Quetzé, no seas mamón, güey. Era así de fácil, güey. Este es el primer piso, güey. Desde aquí vemos. No digas burradas. Ok, a ver. No seas así, güey. Esta no tiene sangre, güey. Llevo el tesota que fui a dar, güey. No tiene sangre. No tiene sangre. No tiene sangre. Pero ve esas cosas randoms, amigos. Están horribles. Tiene sangre. Es con esta. Ok, entonces. Es viendo la escalera. La que está, la primerita. Go up, viendo la escalera. Viendo la escalera, tendría que ser esta, ¿no? En teoría. La que debe quedar con sangre. Sí, 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 sí. Puta. Ahora el problema es que en dónde está la que tiene sangre. Me voy a tardar 6 años en descubrir cuál es la que tiene. ¿Ya está? ¿Con sangre? No. ¿Es esta? Pero aquí sería una vuelta más, ¿no? A la derecha sería. Una vuelta, dos vueltas, ¿no? Tres vueltas, ¿no? Cuatro vueltas. Cuatro vueltas. A la derecha, una. Vamos a ver, dos. Tres. A ver si sí la atiné, ¿eh? A ver si no me estoy mamaseando, amigos. Cuatro. Mi cabeza, ya saben que no sé bajar escaleras, pero mi cabeza dice que esto sería ya alineado. ¿Qué pasa, Grimaldo? ¿Cómo estás? Claro, amigos, claro, qué genialidad. Ok, ya estamos aquí. Vamos para arriba. Una más. ¿Cómo andas, Grimaldo? ¿Qué me cuentas? Sería esta.
¡Hola! Unos brodercillos ahí asomados. Miren qué guapos. No. Aquí sería una. Dos. Dos. Ok, dos. Dos a la derecha. Una. Qué bueno, hermano. Qué bueno que todo bien, carnal. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me cuentas? No, pues no eran dos, era una nada más. Ya lo abrimos. Sí es, ¿no? Ya quedó. Oh. ¿Qué hago? Todo bien, nuevo este juego salió ayer. Lo volvieron a publicar. A ver, voy a intentar una vuelta más, a ver si pasa algo. Y si no, ya nada más voy por este brother. Porque creo que no quedó alineada con las otras, ¿eh? Aquí ya tienen que estar alineadas las tres, ¿no? Es la de sangre, sí, ahí están. ¿Se habrá cerrado la puerta o ya se habrá abierto la puerta de este señor? Pues a ver, amigos. Lo decía en broma. Pero, ¿sabes qué? O sea, que tiene 20.000 años, güey. Pero sí lo subieron el fin de semana justo, güey. O sea, lo es el pues no es port. Ah, sí. Pero no estaba para Windows 10. Lo acaban de volver a poner. ¿Qué onda, señor? Puros estrenos. ¡Puro estreno! Ya viene, ya vienen los estrenos. ¿Han jugado Minecraft Earth? No, hermano. En tu mapa te marcan las que tienen sangre, ¿no? Ahorita te digo, güey, si están marcadas. Was actually the center of their religion. And that kid Walter, he was really into that mumbo jumbo. Especially that descent of the Holy Mother business. It was scary. Oh God. Oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Madres, güey. Pinche locura. Mira. Ahorita, tío, si están marcadas. Basement, basement. Primer. No, no están marcadas, güey. O oh, sí, güey. Es la madre azul que se ve al extremo. No, pero ya las puse, según yo, todas iguales, güey. En este canal puros estrenos, Les Santillán, ¿cómo estás? Vamos, voy hasta arriba a ver si ya están y si no ya guardamos y nos vamos despidiendo, amigos. Pero nada más quiero ver eso. Si ya quedaron abiertas, madres. Si ya quedaron abiertas, pues ya chido. Ya podemos aventarnos desde el tercer piso. No, espérame, 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 güey. Ah, sí, para acá, para acá. Luego podríamos subir. Que es hasta el tercer piso, ¿no? Vamos hasta el tercer piso. Ya si no, en el siguiente stream lo volvemos a cuadrar. Pero según yo ya están, mi hermano. Mira, este es el segundo, sí. Vámonos a ir hasta el tercero, güey. Cuando las salines vas a ver a un tipo en colgando, colgado. Ah, neta. O sea, se va a hacer como una cinemática directo. Ay, güey, no, aquí no es. Uy, me dio vértigo eso, neta. Mira, güey. Sácate. A ver cuáles son. Esta está cerrada. No, ya está abierta. Pero esa no tiene sangre, güey.
Ah, la madre esa que se mueve con las patas horribles. Uy. Alégate, eso. Logré agarrar esas madres. Ay, mamá. Ay, güey, pensé que era alguien ahí. Ah, no corras. No, no. ¿Qué haces? Esta tiene sangre, güey. Según yo, están alineadas todas, güey. Vas a ver. Mira, ya está con sangre esta. Entramos. Va a estar alineada también esta. ¿Ya viste? ¿La puedo abrir? No. Y aquí ya tendríamos que llegar, hermano. En teoría. Y sí, ya llegamos. Estas no, las madres esas de que caminan con las manos y que tienen dos cabezas sí están horribles, Rose. Horrible. Ya están alineadas, que no me espantes, güey. Ya ves, me hacías dudar, güey, de mi pinche manqués. Ok, ahí está el código que tenemos que meter ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ese código es para la de, según esto, el interrogation room, ¿no? Kitchen. Sí. Pero vamos al interrogation room. Instalaré Outlast. Vientos, rana. Buen juego para instalarlo, hermano. Ahora, ¿cuál era el código, amiguitos? ¿Se acuerdan? Remove the plate. Sí. Ok. El código. Está anotado aquí. 0302. Gracias, Ketsi. 0302. Gracias. Nambre, ve nomás este interrogation room, güey. Sí, tú, para torturarlos, güey. Ya está muerto este güey. Lo acabo yo de ver, ¿no? 181-21. Ya acabamos, creo que la tercera parte. Listo. Pues lo acabamos. Acabamos el otro capítulo. Muy correcto, amigos. No estuvo tan mal, digo. Quitándolo de las escaleras que me perdí un poco. Pero estuvo muy, muy bien. Estos juegos para pre-Halloween, genial. Sí, Mike, están... Está bueno este juego. Digo, hay que llegar a la parte en la que dicen que la otra Outlast me da ansiedad. Vamos a checar si la Outlast en algún momento entonces mi querida Rose... Digo, mi querido Rose... No, mi querida Rose. Lo checamos. Pues bueno, aguardar, amigos. Tercer capitulito ya está pasado. ¿Cómo cuánto dura Silent Hill el 4? Este, no sé, güey. No tengo idea. La neta, no tengo idea, güey. Nunca lo jugué. Pero me dijeron que como 7-8 horas, ¿no? Dijiste, ¿qué sé? Ahí grabamos, bien. Entonces, ahí grabamos y nos vamos a quedar aquí, amiguitos.